amigos, acaba de salir la actualización. Bueno, no acaba de salir, yo acabo de actualizar en este preciso momento. Tú sabes que a mí no me gusta ver nada de filtraciones, nada de eso. Y la verdad es que no sé tampoco por qué ustedes sí. Es mucho más bonito cuando tienes la actualización y te toma por sorpresa. No lo entiendo, pero bueno. O sea, no es que te tome por sorpresa. Lógicamente sabía que viene la temporada, sé que viene el aniversario. Pero ¿por qué ver las cosas cuando yo puedo sorprenderme al abrir el juego? No lo entiendo. Es como... no sé. Vamos a ver qué trae, amigos. Lógicamente, como reitero, pues ustedes ya deben de saberlo, ya saben todo lo que viene, pero bueno, yo no, va a ser mi reacción. Yo no tengo la menor idea de lo que viene, ni personajes, ni pase de batalla, ni eventos, ni ruletas. A mí no me gusta verlo porque me gusta genuinamente sorprenderme con ustedes, y lo estás viendo. No he descargado nada, no he abierto el juego desde que actualicé. Sé obviamente que ahí que me dijeron que venían nuevas aptitudes de operador, que venía tal vez una nueva racha, habilidades, eso lo sé porque obviamente no vivo debajo de una cueva y mi tiempo lo dedico a Call of Duty Mobile, bueno, por lo menos un 5%. Y alguna que otra pues me soplaron que venía, pero no sé absolutamente nada. Creo que también hay una pantalla nueva de carga de inicio, así que vamos a verlo, vamos a analizar el pase de batalla, vamos a comprarlo, a ver qué nos ofrece y en fin. Tengo mucha ilusión, amigos, como siempre. Como cada temporada, vamos a ver. No sé cuándo vienen los mapas estos de Halloween y esto. La verdad es que no tengo la menor idea si ya los metieron. Tal vez ustedes, te repito, tal vez tú ya lo sepas. Me dicen, ay, todavía vienen hasta esta fecha. Bueno, yo no. Me quiero sorprender con la actualización. Repito por quinta vez. Lo tenemos, amigos. Es el fin del mundo. Tal vez tú no escuches todo porque yo sí lo voy a leer. El fin del mundo ya estás invitado a la temporada primer aniversario de Call of Duty Mobile. Ya está aquí. Nuestra mejor fiesta de tu vida. Celebración con los dolores. Mira, nos reciben con esto, ok. Las recompensas no van a estar mal. Creo que veo que la temporada es estilo neón, precisamente, estilo así futurista. No me disgusta para nada. Hay muchas personas que sí, que dicen, que leí ahí comentarios. Las skins vienen parecidas a Free Fire. Que el Ghost, vi mucha polémica también. Uy, sí, tenemos pantalla nueva de carga. No, amigos, al final ya sabes que si a ti te gusta el pase de batalla, te lo compras. Si no te gusta, no te lo compras. Y ya está. Esto es cuestión de gustos, sin más. Aquí tenemos los eventos, a ver qué viene. Uy, ¿van a dar un M16? Sí, ¿no? M16 Yellow Fabric, a ver si ya por Dios la empezamos a usar. Habrá que ver también si va a cambiar el meta, amigos. Hay que ver todas estas cosas. La mejor fiesta de tu vida, trailer completo, ¿qué es esto? A ver. Ojo, nos mandaron al YouTube. A ver, vamos a verlo, vamos a reaccionar. A ver. Sí, esto creo que ya lo he visto por Twitter. Pero pues en fin, amigos, creo que tampoco es que me haga mucha ilusión este tema. Mejor vamos a ver aquí. A ver, adelantado. ¿Cómo es esto? Esto es lo de celebra el 20, el 21. Puro video, amigos, puro spam para el canal de COD Mobile. Ah, también lo vi. Vi algunas capturas, creo. A ver esto. ¿Pero no se puede poner en grande o qué? ¿Cómo? Es bueno ser el rey, gobierna sobre el nuevo mapa MJ King de multijugador, por Dios, puro. Vuélvete frenético, esto es lo del nuevo modo, ¿no? A ver, multijugador, creo que me está descargando algunas cosas. Frenético, sí, viene el nuevo modo de juego frenético. Nuevo mapa, pues no, ¿verdad? Me pone a descargar todo este temario, pero creo que no. Los rangos aún no se actualizan, amigos. No pasa nada. A ver acá. Pero no, vamos a tener que jugar frenético. Creo que de momento es lo único nuevo que tenemos. El tema este de... El nuevo mapa, etcétera, y nos empiezan a introducir hacia la temporada esta. Pero como tal, lo bueno, creo que viene en 2 días, con el pase de batalla y con este tema, con todo lo comprable y en fin. Veo unos números extraños abajo de mi pantalla. No sé qué signifiquen esos códigos. Espero que no sea nada malo. Frenético, pero bueno, a ver si es frenético. Habrá que jugar con un arma frenética, con QQ9. No sé muy bien en qué consista, pero me imagino que... A ver, se pinta esto de rojo, Cranket. Es que nunca leo las instrucciones, amigos. Soy el típico que luego está preguntando cómo se usa algo sin leer el instructivo. Oigan, el hitmarker también cambió. El hitmarker también cambió, se ve diferente cuando tú le das el tiro al enemigo, se ve diferente. Pero no entiendo muy bien de qué vaya este modo frenético. Es mi primer partida, claramente lo voy a investigar. Pero eso es un 60 puntos. Eso es un duelo por equipo sin más, ¿no? A ver, ok. Cada que mato a alguien me da como velocidad. De acuerdo. Sí, mira. Mira, actualización de frenético por 2.
Y entre más vayas matando, más frenético es. Todo el chistorete. Viene por atrás, amigo, viene por atrás. Estoy corriendo como loco. Uy, me gusta. Ahora por cuatro, entre más racha, pareces hacker, amigos. El modo de juego de los cheaters. Por Dios, por cinco, racha de cinco. Qué bueno, No, se quedó nada. Qué bueno es esto, Qué bueno es esto, me gusta. La verdad es que sí. Tú sabes cuando algo... Sí, soy tu fan. Hola, amigos, no había visto que teníamos subs aquí en el chat. Saludos, amigos. Por 7. Por 8. Vamos. Qué nivel de frenetismo, amigos. Ahora que me maten, saludamos al sub. Y si no, pues va a salir en video, claro que sí. Toffer, grande equipo. El Pica. Saludos, amigo Pica. Saludos, va a salir en el chanelito. Uy, vienen por acá todos. Otro muerto por 10, voy racha de 10. ¡Ah! A ver con esto. Toma, esto también me cuenta, ¿no? Para seguir frenetiqueando. Toma. Uy, amigos, qué partida. Toma. Wow, he conectado todo, ve cómo corro ahora. Parezco hacker, parezco cheater, amigos, pero no. Pero no. Tenemos todas las rachas. Vamos a tirar esto. Y vamos a tirar todo. Me encantó, me gustó. La verdad es que sí me gustó mucho el modo. Me gustó bastante, Tú sabes que cuando algo no me gusta, como pudo ser tal vez otro tipo de eventos, te lo digo porque pues, no me interesa. Si se enojan los haters, que se enojen. Pero si algo es malo, lo digo. La verdad es que esto es bastante divertido. 30 puntos, ok. Aquí los puntos se miden de manera diferente. Perfecto, vamos subiendo de nivel las armas. El pase de batalla aún no se acaba. Sabemos que te digo que lo bueno viene el 15, si no me equivoco. Entonces, dentro de dos días, pero bueno, esta actualización ya la tenemos. Modo favorito de los fans, ¿cómo es eso? Ah, mira, frenético, mapa favorito de los fans, buscar y destruir. Y fuego rápido, amigos. Tenemos estos eventos destacados o modos de juego destacados. A ver, modo favorito de los fans es el 10 contra 10. A ver, mapa favorito. ¿Cuál es el mapa favorito? Me interesa saber cuál es el mapa favorito de los fans. A ver si es verdad. Nuketown, claro. No podía fallar, amigos. No podía fallar Nuketown, pero palos y piedras, ¿en serio? Pues bueno, vamos a ver. Vamos a jugar Sticks and Stones con el nuevo Karambit, que todo el mundo lo tiene. Yo me sentía súper soñado. Pero no, resulta que todo el mundo lo tiene, amigos. Y pues creo que con esta partidita vamos a cerrar por el video de hoy. Te digo que lo bueno viene... Soy malísimo. Lo bueno, buenísimo viene con el pase de batalla y eso. Y pues todavía falta un poquito para que eso suceda. Entonces, por este momento tenemos los nuevos modos. Tenemos la actualización esta de aniversario. Tenemos estas cosas. Y si me pasa algo más, pues ya tú me vas diciendo. Porque ya sabes, soy medio animal. Pero sí, soy malísimo con esto, amigo. Yo no sé usarlo. ¿Se acuerdan cuando las primeras actualizaciones esto estaba completamente... ¿Pero por qué te vas para atrás? El cuchillo estaba completamente rotísimo, amigos. En las primeras actualizaciones, ¿se acuerdan o no? Los olds. ¡Ay, por favor! ¿Dónde estás? No, se subió, ¿verdad? Toma. Molotov tengo... No voy a usar la molotov porque yo no soy así. No me gusta usar moto. ¿Podemos ganar la partida? ¿Podemos, por favor, ganar la partida? ¡No, hombre! Bueno, tal vez sí que lo termino usando. Tal vez sí. No corras, Mara. Toda la acción está aquí atrás, ¿verdad? No sé ni siquiera tirar el molotov, amigo. Soy un inútil. Que no corras, te digo, que no te escondas. ¡Ah! No, hombre, ¿por qué siempre por la espalda? Siempre por la espalda, amigos. Tenemos otro molo. Él sabe que estoy aquí. ¡Toma! Ahí está. Creo que soy el único en la partida con Karambit. Ya, me siento especial. Ahí está, perfecto. En esta partida no encontramos ningún sub. Vas a intentar quitar esto. Toma, quiero matar a este. Mátate, por favor. ¡No! Y me termino matando él, qué vergüenza. Ah, por cierto, tenemos Tomahawk y vamos 12-12. Voy parejo con otro. ¡Ese es bueno! ¡No! Ahí está, vamos a matar a la Mara. ¡Ah! Picos de gravedad, claro que sí. No, y ese es el que está. ¡Ah! ¡Habla bien, animal! Es el que está cerca. ¡Toma! ¡Qué brincote! Vamos. 16-15. No ha matado a nadie más. Ahí está, tenemos esto. Molotov. ¿A dónde pueden estar? ¿Aquí? Ahí está, ahora sí por lo menos lo matamos. Pero bueno, amigos, a ver. No tienes molotovs, Mara. Ya nos pusimos por delante de nuevo, nos faltan dos nada más, toma este. A ver, ¿dónde estás? ¿Estás atrás? ¡No! Creo que es el... Sí. Ese... Gorralanede es el que está... Creo que es este. ¡No me digas eso! No, porque yo todavía no tengo los picos.
Ah, porque me los acabo de gastar. ¡Ahí está! Terminamos dando la partida, amigos. Bien jugado, primer lugar, doble partida. Me gustó también este modo, el mapa favorito de los subs, Nuketown. Tenía que ser Nuketown, sí o sí. La actualización, de momento, me va gustando. Dime en los comentarios si me pasé algo. El hitmarker está cambiado. Habrá que ir probando armas para si movieron el meta. Ver el cambio de balance. No sé si ya está disponible o no han movido nada de eso. Supuestamente no. Pero bueno, habrá que esperar todavía al día 16 para el pase de batalla, amigos. Posiblemente, como la temporada pasada, estemos sorteando pases de batalla, pero solo en mis redes sociales. Sabes que yo no hago sorteos en mi canal de YouTube ni nada por el estilo, porque a mí lo que me interesa es que no me veas, porque yo sorteo cosas o regalo cosas. Yo regalo las cosas a los subs reales. De hecho, en Instagram ni siquiera avisé como tal, solamente les envié sus pases de batalla a los que yo veía, a los que estoy, veo que están pendientes, comentando fotos, like, y viendo historias. A ese dije, oye, tu pasecito de batalla. Y ahí está, regalé como 5, 4 más o menos. Entonces, amigos, redes sociales pendientes de eso, porque a ver, a lo mejor te toca, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sabemos. Pero bueno, la temporada acaba de empezar, todavía viene lo mejor, pero de momento lo que probé, pues me gustó. Nos vemos mañana con más videos o pasado, no sé.